Chicos, eh, reclamos que son reiterados desde el mes de octubre en adelante. Yo estoy ayudando a Ana María con los papeles porque yo me agarré solamente uno de los reclamos. Esto empezó en octubre, se reclamó a principios de diciembre, a mediados de diciembre y también ahora en enero. Ella acá cuenta con todos los papeles. Contanos cómo comenzó esto, cómo es el reclamo que vienen llevando adelante. Y mira, para que vos te dé una idea, fue desde, desde el año pasado. Desde octubre que estamos con esto y uno va, hicimos más de 100 reclamos. Ya no sabía a dónde, a, ir para el pro y a dónde ir para hacer el reclamo de todo esto. Y lo que tenés acá son las facturas. Exactamente, para que vean que uno está al día con las cuentas y no es porque uno no paga, sino realmente estamos al día, pero bueno, no consigue respuesta de parte de ellos. ¿Cuáles son los inconvenientes que les están trayendo a los vecinos el tema de las cloacas tapadas? Es que cuando llueve se nos inunda toda la casa. ¿Y ahora cómo Nos están ordenamos? haciendo? Y ahora tiramos poco el, el, usamos poco el, el baño. Claro, Luego nosotros y la pileta se puede desagotar. Nada, nada. nada. Claro, nos decían que cuando ustedes utilizan las cosas, les sale el agua y esa esa podredumbre adentro. es agua servida, no, ojalá fuera la agua limpia, pero agua servida que sale dentro de las casas, o sea que ni uno no puede nacer, eh, como decía ella, tener el baño cuidado, eh, no poder usar la ropa o sea lo mínimo indispensable que obviamente que uno necesita en una casa, ¿no? Bien, y Oscar, ustedes han filmado en un video eh, tratando de desobstruir esta situación que de dónde es. ¿De dónde, dónde estabas vos cuando comenzaron a... ustedes a tratar de solucionarlo? Porque sí. los reclamos no habían sido oídos. Sí, este, estábamos tratando de destapar en la calle Polichizo eh, y Génova, que ahí está el problema, porque la caída va para qué lado. Fue, este, esto fue el sábado, que estábamos, porque de agua me dicen que no pueden destapar la cuaca nosotros con mi cuñado, con un cortafierro, la sacamos la tapa, la destapamos y vimos que el agua está, la tapa está llena de agua. Así que claro, quisiera. O sea que que... se podía... hacia el otro lado donde ustedes les dicen que ahí no es el problema eh, ellos tienen la idea que la caída va para Juan, Juan B. Justo pero al contrario toda la vida fue yo hace 30 años que vivo acá y va siempre para Polichis, para Génova cuando el sábado, bueno, ustedes lo destapan, te encontrás con el agua esa, logran desobstruirlo en algún punto. No, 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 no porque está lleno de tierra, piedra, que no se puede destapar. Tiene que venir simplemente el camión, meter la manguera que tienen en ellos para poder destaparla. Estamos Nos... hablando de un problema que lleva muchos meses ya. Sí, yo hace, como dijo mi señora, estamos de en octubre, octubre, noviembre, diciembre, hasta el día de hoy. Esto es todo el barrio, chicos, pero nosotros vamos a recorrer parte del pasillo donde viven estas familias. Si nos acompañás, Oscar, para mostrar no solamente las tapas, cómo están ahora a mitad de lleno, porque se están cuidando de no utilizar eh, demasiado eh, los sanitarios, de manera de que no eh, se termine rebalsando todo esto. Esta es otra de las tapas, y más allá tenemos una tercera tapa. Pero lo que yo les quiero mostrar, y que lo, en realidad lo va a mostrar Oscar, es el trabajo que él se toma prácticamente últimamente día por medio, contanos buscar qué pasa con las tapas y cómo las están tratando de cuidar en tu caso, cómo haces para que vos y tus vecinos puedan tener un flujo de agua un poco más eh, tranquilo hacia la calle y no colapse. Bueno, te, yo puse una rejilla para que, para que se vaya el agua nomás, y no, no para que no pase la mugre, para destaparla, esta rejilla la pongo para que tape ¿eh? Claro. Para que pase el agua sola, para que trate de no salir todo el agua, toda la mugre para que tape más la instrucción. Estamos, como dijo el vecino recién. Claro. Este, o sea, con eso lo juntás, lo sacás y evitas que se termine taponando allá. Exactamente. Día por medio, una vez por semana, saco todo esto, una bolsa de basura y pongo todo el basura, me tomo ese trabajo para que, poder, eh, que dure un poco más un poco y. Más. Claro, porque tenemos que decir chicos, en realidad esto no es que está siempre al aire libre, ¿eh? le han sacado las tapas para que nosotros podamos ver esto, no es que se llena de basura porque están así a cielo abierto, pero fíjense, acá tenemos otra de las tapas que se ve totalmente colapsada, que no circula el agua, que en caso de circular sube en lugar de seguir hacia afuera, haciendo que sea muy difícil, mira, fíjate la cantidad. De, de residuos que se van eh, acumulando y el olor, bueno, imposible vivir así ya, Oscar. ¿Este este olor es con el que con el que ustedes conviven dentro de sus casas? Sí, exactamente. Es, es el olor que sale a las noches o durante el día en los baños, en, la, en cualquier lado, hasta en la bacha, sale a la bacha de la cocina, que es un olor munciabundo asqueroso, imposible. Y este pasillo, chicos, tiene 60 metros. El resto de las tapas están en las mismas condiciones, pero todo tiene que ver, como nos decían aquí los vecinos, con esa obstrucción que en realidad está en Génova al 2.200 y que hace que todo esto no pueda tener una circulación normal. Eh, y pese a los reclamos por las vías correspondientes, hasta ahora no obtuvieron ninguna solución. Y a ver, Oscar, si no me equivoco, hoy incluso hiciste un reclamo, tenés el número del día de hoy también. ¿Llamaste cuántas veces? Hoy llamé a Agua Santa Fecina, me dijeron que iban a reprogramar de vuelta todo el, el tratado, todos los reclamos que tengo. ¿Reprogramar qué si no lo habían solucionado? No, no solucionó nada, siempre me hice lo mismo, que van a venir, que están reprogramando, que no tienen un camión disponible, que una, una cosa a la otra. Después llamé a Anrey y Anrey me dijo lo mismo. Que van a reprogramar de vuelta el turno a ver qué es lo que pasa. Pero para... No te dieron fecha. Dos no, para nada. No me dan fecha. Hace Yo, tres meses que estoy reclamando y hasta el día del de hoy no tengo respuesta. Van a tener que convivir un tiempo más con esta situación. Entonces, ustedes como vecinos ya han hecho todo lo posible. Hasta destaparon, fuimos, fuimos por todas las vías posibles y bueno, intentamos hacer de como buen ciudadano que uno trata de que de que estoy todo bien, de que no de no hacer más de lo que uno no puede. Pero bueno, ya eh, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. El agua ya está prácticamente dentro de mi casa. Yo soy la que vivo al fondo, así que no. Me cansé, por eso decimos, decidimos hacer esto. Muchísimas gracias. Bueno, el reclamo quedó planteado ya aquí por parte de los vecinos. Eh, lo que piden es, es una solución inmediata. Ellos demostraron destapando en la esquina donde dicen que está la obstrucción que se puede. Por lo tanto, bueno, esperan que las autoridades puedan lograrlo de alguna manera más rápida y que el barrio pueda contar con el servicio de cloacas como corresponde.